inhumanos o no sé qué tipo de persona, una mujer, le roban su bolso en un estado de, no sé si ella estaba agonizando o ya estaba muerta, la dejan sin sus dos documentos, lo cual no la pueden identificar y no se pueden comunicar con nosotros. Pero eso es increíble, Sandra. O sea, esto era algo que no se conoce, algo que usted nos está contando en primicia. No solamente sucede este terrible accidente y como escuchábamos en el audio, se escucha a alguien decir, está respirando, ella está respirando, llamen al 123, por favor, ella tiene pulso, sino que pasan y la roban tras del hecho ahí en el piso. Exactamente, le retiraron su bolso donde contaba con su documento, ¿sí? Su bastón también, desafortunadamente, su bastón no aparece. Fue una situación que todavía para mí es inadmisible. No entiendo qué persona es capaz de ver a una mujer agonizando y no es capaz en su momento de, en lugar de auxiliarla, sino quitarle sus pertenencias. Es que es inaudito, es absolutamente demencial. Sandra, si ella quedó sin las pertenencias, justamente las autoridades pues la tenían como NN en ese momento. ¿Cómo llegan a ustedes? ¿Cómo llegan a esa confirmación? Nosotros llegamos a la confirmación porque mi madre fue trasladada sin signos vitales al hospital de Suba. Tengo entendido que, pues en vista de que fue trasladada, fue donde mi hermano se traslada al hospital, donde dicen que no hay noticia de ella y posiblemente confirman que sí hay noticia de una mujer que llegó como NN, en donde pues sobre las 2 de la mañana o 3 de la mañana tienen que entrar a un familiar a reconocer su foto porque no la pudimos ver, no por la situación y la contingencia que está sucediendo. No la dejaron ver de manera presencial, sino una foto en donde hacemos el Claro. reconocimiento de que es ella.